Buenos días, espero que se encuentren muy pero muy bien y que tengan un día súper maravilloso y ya saben. Y bueno, mi gente, ahora mismo ya estoy lista que voy para el gimnasio y luego que salga del gimnasio voy a ir a una tienda a ver si encuentro la pinta para mi cumpleaños, o sea, ropa para mi cumpleaños, pero que sea como un suéter o algo así, porque aquí en Rusia hace mucho frío. Y nada, vamos conmigo. Pero primero voy a hacer la rutina de mi perrito, de darle su comida, de llevarlo al parque y así. Que aquí estoy yo con la cámara y ahí está él atrás para él salir. Porque a este perrito le gusta la cámara, señores. ¿Y quién es el perrito de la mamá? ¿Quién es el perrito de la mamá? ¿Quién es el perrito? Saluda a los amigos. Dile, hola, buenos días, amigo. Hola, buenos días. Buenos días. Ay, mi madre, yo amo a este perro. Yo amo a este perro. Yo lo amo a él mucho. Y bueno, mi gente. ahora sí. Ya vámonos. Vámonos, vámonos. Dile a los amigos, dile. Dile, vámonos, vámonos, vámonos. Ay, mi madre, yo te amo a ti, perrito de la mamá. Aquí le voy a dar su comida al campeón. Estas son bolitas de arroz con carne de res. No tiene sal ni tiene nada. Simplemente eso. Y tienen trocitos de zanahorias también. Y así súper saludable para mi bebechito de la mamá. Y aquí están los dos, mis dos hijos. Ay, mi madre, no se ven porque miran. Miren el día. Se ve más claro en la cámara, pero está nubladito. No se ve mucho, la verdad. Y miren las personas en el gimnasio. Ya están allá. Ay, a él también se le acabó la comidita. Déjame echarte con tu comidita. Y cabezón, y pa' mi mamá. Cosita, cosita. Ay, es que tú no te ves mucho. Y miren, amigos, la que yo le doy a mi gato es esta de la marca Purina. Y así. Yo le compré la misma a Zeus y a él no le gusta la Purina. Por eso es que yo le doy comida así como esta, que tiene arroz y carne molida, que son como tipo albóndiga. Porque a él no le gusta la Purina y no lo podía dejar morir de hambre. Entonces tuve que buscar esta opción. Y ahora voy a echarle aquí en su platico porque su platico ya está vacío. Aquí yo le di su comidita y aquí está él ya comiendo. Mamá, amigo, llevando mamá y amigo. Ay, mi dos hijitos de la mamá. Lo único que me hacen compañía, lo único que siempre están conmigo. ¿Quién quiere ir para el parque? ¿Quién quiere ir para el parque? Ahora voy a llevar a este campeón al parque para que haga sus necesidades. Y así, yo aquí voy a ponerme mis botitas. Y él está ahí, muy atento, esperándome. Muy atento, esperando a mamá. Lo que más bien se porta. Yo me porto muy bien. Yo me porto muy bien. Ay, 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 mírenlo. Ya él está ahí desesperado. Lo más lindo, él no hace sus necesidades en la casa, pipí sí, pero el número dos no. Ay, mi madre, yo te quiero mucho, yo te amo mucho, papá. Yo te amo mucho. Okay, ahora sí nos vamos ya, nos vamos. Y él entra a su ascensor solito, solito, solito. Y el día amaneció así, mis amores.
Ay, qué frío, mi madre, Zeus. La verdad, yo lo traigo a este parque que está aquí cerca de mi casa, o sea, a 1 minuto. Y a él le gusta este parque. En cambio, cuando lo llevo al de enfrente, al que ustedes ven por la ventana, él no hace sus necesidades allí. Parece como que se acostumbró a hacer pipí del número 2 aquí. Miren, ahí dibujaron una carita feliz. Ay, 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 séudate rápido. Y no me puse media. Y estos pantalones son anchos. Y se me mete el frío por ahí, porque no me puse los leggings térmicos. Ay, ay, ay. Ya se hizo sus necesidades y ya nos vamos de el parque. Mala 10, muy bien. Cabezoncito de la mamá. Esto que ustedes ven aquí es un colegio y una guardería infantil. Para acá es que yo voy a traer mis cabezoncitos cuando lo tenga. O sea, a mis niños. ¿Cuándo será? No sé. Pero para acá es que lo voy a traer. Ay, ok, vámonos. Ya hemos llegado a la casa y aquí tengo al campeón. Le quité su abriguito y su cosa para poder limpiarle las patitas. Y miren cómo él se duerme, miren. Ay, Zeus. Él me da mucha risa, ese perro. Ese perrito me da mucha risa. Ay, ay, ay. Ok, me voy a poner las chanclas y así, para poder caminar, porque el piso está frío, a pesar de que tengo la calefacción, pero el piso está un poco frío. Y ahora, chica, perdóncito, vamos a limpiarte la patica. La patica, limpiarte la patica. A limpiarte la patica. Ay, Seo, mira, Seo, y este ángulo, y este ángulo. Ay, Seo. Yo te quiero mucho, papá. Yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho, mucho, mucho. Ya vete. Vete por ahí. Ahora voy a cambiarle ese pipi pack, porque como que la casa huele como a pipis y no me gusta eso. Entonces se lo voy a cambiar por uno nuevo. Ay, ay, ay. La verdad, en la mañana yo no hago mucho. Iba a ir al gimnasio ahora en la mañana, pero voy a dejarlo para ir en la tarde. Y así voy haciendo unas cosas y también tengo visitas en la mañana de alguien que viene a traerme unos papeles de la universidad de aquí, de San Petersburgo. Y así. Estos trastes de aquí están todos limpios. Y la verdad no los recogí anoche porque tenían mucha agua. Pero lo que sí haré ahora es sacar la basura. Porque yo no hago nada con sacar el pipi pack de allí y meterlo en la basura aquí, porque como quiera va a seguir dentro de la casa. Y así. Bueno, déjame ir a botar la basura. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the
positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. Ya acabo de llegar del gimnasio y mira quién me recibe. Mi hijito perrito de la mamá. Ay, ay, ay. Ahora, mi gente, voy a darme un bañito porque quiero llegar a la tienda y en un momento le voy a decir el porqué. Así que para ustedes será un segundo a lo que yo me baño. ¿Qué? ¿Me apestan los pies? Ay, a mamá le apestan los piecitos. Yo quiero sus zapaticos porque a ella le apestan los pies. Por eso yo meto la cabeza en su zapato. Ay, Seo. Y bueno, mi gente, ya me he bañado después del gimnasio. Y ahora sí, ahora me voy a la tienda porque no quería irme con, no sé, sudada. Yo me bañé antes de ir porque estoy en mis días de la menstruación. Ay, yo con confianza con ustedes, esa confianza, es verdad que me siento en confianza, pero nada, eso no hay por qué tener tabú. Pero cuando yo estoy en mis días, yo trato de ser lo más higiénica posible y bañarme lo más posible, que me baño hasta 4 veces al... Bueno, en fin, ya me voy, me puse esto por aquí porque el día hoy está súper frío. Y parezco una árabe, pero soy dominicana. Ay, Dios, pero nada. Le voy a mostrar el día. Miren, ya él ve que yo me estoy poniendo los zapatos y ya se está notando. Pero tú no vas, papá, tú no vas. Tú no vas. Es bueno, si te... Ya me convenciste. Yo te voy a llevar conmigo para la tienda. Para la tienda. Yo sé que tú quieres ir con mamá. Tú quieres ir, andar y pasear. Pierre Littéter. Y bueno, mi gente, al final decidí dejar al perrito porque recordé que ahí no se puede ir con perros. Y me lo aceptaron para no decirme nada, pero tampoco quería abusar. Y así es como se ve el día de hoy. Bueno, mi gente, ya estoy en la tienda y vi un poloche amarillo para entrenar, a ver. Ay, ay, ay. Pero parece que son demasiado grandes esa talla, no sé. Uy, uy, uy. Los gorritos. Mi gente, miren esas botas. Yo creo que no tienen mi número, no sé. Déjame ver. No son de mi size. Pero voy a ir al área de botas para ver. Porque me gustaron así en blanca y no tengo. Miren, ya yo he estado buscando varias cosas. Miren cómo lleva el carrito ya lleno. Y aquí tiene la facilidad que tú miras tu talla y tú te vas directamente a tu talla. Y así, y he encontrado muchas rebajas. Espero que me queden bien. Miren, ahora vine al área de los poloches y encontré este para entrenar. Pero tiene una mancha ahí abajo. No, como de maquillaje. Ni tiene otra por atrás, pero no sé si se le quite. No sé. Ahora estoy en el área de zapatos y mi talla es la 35-36 en zapatos. Miren estas botas, qué lindas. Tan lindas, la verdad. Pero botas, ya tengo demasiadas botas. Gracias a Dios. Entonces vine a ver si encontraba la blanca, a ver, pero no veo. Estas son metálicas y esta como beige, pero no me gusta, no.
Miren las famosas botas o botines que todo el mundo está usando ahora. Miren, en lo personal a mí no me gusta, eso no es mi estilo, no. Pero hay muchas personas que sí se le ven bien. Muy bien, y son súper altos. Miren estas blancas, qué lindo los cordones. Y así. Miren esto, ay, qué punta, mi madre. Ahora estoy en el área de cocina. Y miren este arbolito, qué lindo. Y al 10 maros, el abuelo del frío, traducido al español. Y así. Yo vine a buscar una percha y miren todo lo que tengo en este carrito. Ay, Dios. Por eso duró mucho antes de venir. Pero miren, la verdad no sé si ponga nada, pero no sé. Miren una vela en un coco. Se ve súper linda, la verdad. Pero no tengo dónde ponerlo. Tengo un largo rato buscando las perchas y no la encuentro. Estoy mirando un polechecito para mi perrito Zeus, pero este está grande. Hasta que por fin encontré las perchas. Ay, mira esta, qué lindas. Me gustan. Y no están nada caras. No sé si logran verlo ahí. También. Como estas traen más, son de terciopelo. Miren ahí cómo se ven. Me voy a llevar estas que están aquí. Trae 10. Estas están bonitas, pero solamente trae 5. Y no me va a alcanzar. Y así. Y bueno, amigo, aquí ya estoy en el vestidor que voy a empezar a medirme todo. Aquí empecé midiéndome este vestido negro, es de encaje, la tela súper gruesa y me pareció de muy buena calidad. Así es como se ve por la parte de atrás y la verdad me gusta el modelo y todo. Lo que no me gusta es que es un poco escotado, pero sí, igual me lo llevo. El próximo es este, que estaba en la sección de XXS, pero la verdad está muy grande. Miren. Y cuando miré la talla, era una talla M. Entonces, miren, me sobra demasiado espacio. Ay, lástima. El siguiente es este. La verdad, yo nunca uso estampado en mi ropa. Es muy rara vez. Y si uso estampado es en una cantidad muy pequeña, en algo pequeño, pero... por el precio me lo llevo, pero no sé, no sé si me convenza mucho, lo voy a pensar. El siguiente es este, en jean, miren, no me cierra de los lados, el cierre, mi madre, yo no sé, y este es XS, no entiendo. Miren este suétercito en verde, me queda como medio guañongo, o sea, como muy ancho. Y no sé si me lo lleve, lo voy a pensar. Pero no me gusta mucho, ¿no? Miren mi cara. Este que está aquí, no quiero medírmelo porque para no mancharlo de maquillaje, pero sí me lo llevo, me gusta mucho. El siguiente es este en tono azul. La verdad no sé, no me convence. Miren este polochecito de aquí, esto en una talla XXS, la talla están como media rara últimamente, la están haciendo como demasiado pequeña o muy grande, no sé, pero este no me lo llevo, no, mírame, ay no. El siguiente es este vestido, vestido, dije vestido, poloche, t-shirt. Ay Dios, me queda demasiado apretado y esto en una talla S, mi madre, de la marca Wilson. Y yo, para entrenar está muy bien, pero mírenme el brazo, miren, demasiado apretado de los brazos, es solamente que yo con ese gimnasio. bueno,
Aquí voy a medirme este pantalón en tono blanco, pero se transparenta demasiado. Miren el tono de mi piel abajo y miren cómo se ve la costura ahí. No me gusta, no. No se ve de muy buena calidad. Y la verdad, no sé. Esto es como una licra, tipo licra, así. Y bueno, mi gente, ya he salido de la tienda y ahora voy caminando hacia la casa. Al final no compré muchas cosas, pero algo es algo. Por lo menos lo que fui a comprar, eso sí, lo compré. Y así es como está el día, miren. Ay, qué frío hace. El metro está ahí atrás. Y aquí está la estación de autobuses. Y así. Y bueno, mi gente, ya he llegado toda desgreñada. Porque al final tuve que ponerme la bufanda en la cabeza. Porque hace demasiado frío y no me quiero enfermar de gripe. Y llegué corriendo a darle la comida a mi señor hijito, a mi señor hijito. Y así, aquí la tengo, que es lo mismo que le mostré esta mañana. Y así, le doy la comida y ya le voy a mostrar a ustedes qué fue lo que compré al final. Ay, mi madre. Y aquí me estoy calentando una sopita. Que déjame prender esto aquí. Ajá. Una sopita. Me estoy calentando y así. Y eso es lo que voy a almorzar. La verdad. Ahora voy a mostrarles lo que compré al final. Ay, madre. Ok, ya lo puse por ahí. Arriba de mi librito. Y déjenme sacar esto. Porque este es mi monedero o cartera. Y lo primero que compré fueron estas perchas. Como le dije, son de terciopelo, trae 10. Y de precio no está nada mal. Muy bien de precio. La bufanda, yo estaba enamorada de la blanca con rayas negras. Y ya cuando yo estaba en caja me di cuenta de que tenía un hoyito, parecía que le hubieran tirado, o sea, al lado la etiqueta, y le hicieron un hoyito y entonces se veía. Y al final la cambié por esta, que es así en tono cafecito, y no sé si logren apreciar que tiene como brillitos, tiene brillitos dorados. Y así le voy a voltear la cámara para que puedan ver. Súper gruesa, me encanta. Miren, mi gente, así es la textura de la tela. Y miren los brillitos, cómo se ven. Me gusta, la verdad. Yo solamente espero una cosa, espero que no me pique, porque no me la medí, no me la probé, porque como era ese, y ok. Y ya tenía que venir a darle comida a este perrito. Y estaba al 60% de descuento. Antes costaba 4.500 rublos. Y ahora cuesta 1.799. Que vienen siendo como 10 dólares o 20, no sé. Por ahí. Así. Y amigos, el próximo que me compré fue este vestido, que fue el primero que me probé. Me gustaron los encajes, doble tela, pero aquí tiene esta, que es de encaje, y el encaje no se siente como chafita, no se siente de mala calidad, se siente bien. A este también yo lo revisé muy bien, y para ver que no tenga nada ni nada. Y mire, este fue una verdadera ganga para mí, porque costaba antes 1.299, o sea, 1.300 rublos, y ahora miren el precio en el que yo lo compré, 339. Y yo lo puedo usar ahora porque es de doble capa y me pongo una chaqueta arriba y eso, y me pongo unas medias de las que son térmicas, de esas. Y al final este vestido, no, yo no sé si lo quería comprar mucho, porque yo no soy de usar estampados así. Lo mío es como usar cosas neutras y así, pero
por el precio de este vestido. Al 91% de descuento estaba. Antes costaba $1,599 y ahora lo encontré en $139. Miren. Ay, ay, ay. Qué ganga. Pero nada, yo lo guardo ahí. Por lo menos aquí tenemos la ventaja y en toda Europa de que cuando cambia la estación, lo de verano lo rebajan el precio. Y cuando ya cambia de estación, lo de invierno rebajan el precio hasta como este, hasta el 91% de descuento. Y la verdad, yo fui a comprar un suéter porque en 4 días es mi cumpleaños. El 24 de noviembre es mi cumpleaños. Y quise comprarme un suéter nuevo y así me lo pongo con un pantalón blanco y así. Y nada. Ahora voy a almorzar y yo creo que fue esto lo que compré. Sí, solamente fueron estas 4 cosas. Y en total gasté 1782 rublos. Sí, eso fue lo que gasté en total. Y miren, amigo, esto es lo que yo voy a almorzar. La verdad, lo vi mucho en el sartén, pero en realidad no es mucho porque esta taza es pequeña. Miren mi mano, miren. Y cupo todo ahí. Y es una sopita de con pollo, con mulito de pollo, vegetales y así. Y está súper rica, la verdad. Y nada, si alguno de ustedes comió, desayunó o cenó, le deseo un muy buen provecho. Y si no lo han hecho, deseo que lo hagan pronto. Ay, ay, ay. Y bueno, mi gente, yo... después que comí, yo fui de un pronto al supermercado y vi algo, la verdad, que me hizo sentir mal. Me hizo sentir mal porque era un señor mayor, él, y él le habló muy mal a su madre y eso como que me hizo sentir mal a mí porque... es su madre, y imagínate si él le habla así a su madre, ¿qué serían de las personas de su alrededor y eso? Y la madre de uno es sagrado, entonces como que no. Y él es muy afortunado porque por lo menos yo, que vivo en un país tan grande y no tengo ni siquiera un familiar aquí, mira, eso a veces si tú no eres fuerte hasta depresión te da. Y él tiene su madre ahí, ni la valora, ni nada de eso, pero así es la vida. Después le entenderá ya cuando ella no esté en este mundo, que se desencante o qué. Porque era una señora muy mayor era ella. Y así, pues nada, mi gente. Yo ya voy a dejar este vlog aquí. Espero que le haya gustado, espero que haya sido de su agrado. Ya saben, los invito a suscribirse para que esta familia siga creciendo. Por favor, ayúdenme con su like y comenten qué le pareció. Miren, él quiere salir también. Y ya saben, mi gente, también ando planeando lo que voy a hacer para mi cumpleaños y obviamente que ustedes lo van a pasar conmigo. Yo voy a documentar todo, lo voy a grabar todo para que ustedes vayan viendo y para guardar mi experiencia con ustedes. Ya sabes, te mando un fuerte abrazo y sabes que te espero para la próxima. Bye, bye.